El cultivo de la caña de azúcar en la isla de La Palma es tan antiguo como la propia historia de la isla, 1492. Desde el inicio de la conquista, cuyo cultivo se inició en el Valle del Guadiana, pero hoy solo se mantiene en el norte de La Palma, concretamente en los municipios de San Andrés y Sauces y Barlovento, para suministrar a la única destilería que hay en la isla y que utiliza la caña de azúcar como materia prima para elaborar su ron Aldea. Destilería que tiene sus orígenes en la aldea de San Nicolás en Gran Canaria, de la familia Quevedo, que en 1962 se hace con la propiedad de la destilería saucera y lleva a la isla el alambrique, casi centenario y artesano de la familia, para destilar el guarapo. Esta empresa celebra cada año la Feria de la Caña y el Ron, una jornada de puertas abiertas a todo el público, donde puede apreciar todo el proceso de moler la caña, extracción del jugo o guarapo de caña y la destilación, así como conocer un poco de la historia de esta explotación de ron y poderse llevar como recuerdo de la visita uno de los productos locales palmeros con mayor referencia, personalidad y singularidad como natural y pronto ecológico. Un cultivo que necesita poco trabajo, mucha agua, sol y que hoy les rentable a los agricultores que lo trabajan por el precio que paga la destilería, que cada año demanda más caña de azúcar. Pues nosotros llegamos aquí en el año 69. Entonces ya yo me quedé aquí, mi padre estaba conmigo, y ya pues empezamos a moler y eso. Y se diluyó una sociedad que había, entonces hablaron con mi gente, ya con mis tíos y mi padre, que seguiremos comprando y eso, entonces decidimos que sí, y como yo ya estaba terminando de estudiar, pues me vine para acá. Estoy andando todos los años, épocas de marzo, abril y mayo, es cuando es la zafra aquí. No, porque la gente está dedicada al plátano, entonces la caña es como un hobby para ellos, una ayuda, pero nada más. Pues la caña tiene el trabajo de cortarla, es lo más que tiene. Pues yo estoy muy sorprendido que en La Palma siga un ron de destilación artesanal de verdad, de guarapo, además, o sea, un ron agrícola de verdad, aunque la ley no lo nombre así, es igual, es un ron agrícola auténtico, que tiene un carácter único y que tiene una personalidad maravillosa, me encanta. Estoy muy sorprendido, la verdad. No esperaba este nivel y esta personalidad tan marcada. Vamos a ver, yo creo que lo mejor de todo es que de verdad artesanal. Se ve, lo ves cuando ves la destilación, lo ves cuando ves la molienda, entra en las cañas, lo ves de verdad y ves que se hace de guarapo. Sin duda, sin duda. Yo creo que Canarias es un gran desconocido para mucha gente. Solo se piensa en Canarias cuando se viene de veraneo en las playas en invierno. Y aquí hay mucho más. Hay quesos muy buenos, hay vinos sensacionales, el ron este es espectacular. Hay mucho más y hay que ponerlo en valor, creo yo. Merece la pena. Bueno, la verdad que creo que están haciendo un trabajo de poner un poquito todo lo que desde el año 36 llevan haciendo, ponerlo al día. Hay un esfuerzo muy importante en poner en valor el ron de Aldea, porque bueno, pues es una de las grandes empresas en este sector de Canarias, y Canarias tiene que estar, yo creo, que muy contenta de que esta empresa realmente esté poniendo toda la carne del asador para que esta marca no sea solamente de marrón, sino que se diversifique, que como están haciendo con whiskies, con vodkas, con ginebras. Yo creo que es algo que va a beneficiar a todo el archipiélago. La principal característica del ron Aldea es que es un ron que se elabora por fermentación y destilación directa del zumo de la caña de azúcar. Tiene todas las características de un ron agrícola, manteniendo toda la artesanalidad y tradicionalidad del ron artesanal canario. Por supuesto que sí, todos esos son los valores de la familia y los valores de la empresa desde 1936 que empezaron la producción de ron. Al final es prioritario para nosotros el mantener un cultivo local, que sea un ron de elaboración 100% local, totalmente isleño y con todas las características isleñas que se puedan impregnar en el ron, ¿no? Los suelos volcánicos, la salinidad por estar cerca del mar, ¿vale? Todo el aroma y el sabor a guarapo, ¿no? Todo influye en la elaboración del ron, todo. El tipo de suelo, el tipo de caña, fundamentalmente hay cuatro variedades que son las que más se están utilizando ahora.
aunque sí que es cierto que la mayor parte de producción de ron se mezcla, toda la caña, tratando también de conseguir un equilibrio pues, entre azúcares, acidez y demás, ¿no? Pero todo influye, influye el suelo, influye la variedad de caña, influye el tipo de fermentación, influye la destilación, todo tiene importancia a la hora de elaborar el ron. Sí, la verdad es que bueno, también se trabaja, aparte de la fermentación, la destilación, se trabaja también mucho la parte de la bodega, la parte de los añejamientos. Nosotros hacemos un tipo de maduración del ron en diferentes tipos de... Se trabaja mucho en diferentes tipos de roble, de diferentes orígenes, con diferentes grosores de grano, con diferentes tipos de transpiración. Se hace una crianza estática, se selecciona el ron por añadas, todas esas añadas se van mezclando anualmente, buscando siempre un perfil determinado de producto, y al final, pues bueno, con el paso de varios años conseguimos tener productos de gran complejidad aromática, con unas notas de madera muy bien integradas y con un desarrollo de ésteres de fruta y de muy buena calidad. Nosotros en concreto también elaboramos un producto que es una selección única de una única variedad de caña de azúcar, que es una variedad que se considera autóctona, porque se desarrolló aquí hace varios siglos, y entonces que en concreto es la variedad blanca cristalina, y bueno, pues hacemos un producto con una selección única específica de esa caña, y tiene unas características muy particulares, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto también pues, es algo que hoy en día se va buscando y que podría, por supuesto, desarrollar un fenómeno similar al que se está viviendo con el vino. Efectivamente, sin lugar a dudas, estamos ante un gran ron. Es un ron que se elabora siguiendo unos estándares de calidad muy altos, a pesar de ser un producto tradicional y artesanal, pero se busca mucho el tener un control de la calidad, el que el producto salga siempre con unos estándares, que salga siempre con una homogeneidad y que más o menos bueno, tengamos siempre un producto dentro de la misma línea en el mercado, ¿no? Es complicado trabajar cuando dependes de un cultivo como la caña de azúcar, que está o ha estado aquí en esta isla prácticamente en vías de extinción, y que bueno, que gracias a la labor que nosotros hemos ejercido, mi padre, en estos últimos 40 años, realmente ha sido un gran valor, que ha apostado por seguir siendo fiel al origen en cuanto al sistema de elaboración que se planteó por parte del primer maestro ronero de la familia, que es la destilación directa del jugo de caña, con lo cual el cultivo, este cultivo es muy, muy es imprescindible para hacer nuestro producto, y bueno, gracias a eso, pues hemos querido que la isla pues siempre haya tenido sus plantaciones de caña de azúcar, pero como digo, cuando dependes de que, bueno, que hay un cultivo predominante que es el plátano y que se abran a otros cultivos, es complicado. Afortunadamente sí que hay algunos casecheros que tienen como muestran en su economía para algunas parcelas de caña de azúcar, nosotros mismos con nuestras fincas, pues al final obtenemos, de momento estamos en los números que queremos de kilos de caña de azúcar anuales para nuestra producción. Podemos irnos a la línea comercial, a la línea industrial, ¿no? Que es la gran predominante en el mundo del ron a nivel internacional, el que se hagan rones a partir de alcoholes de melasas, alcoholes neutros, son alcoholes derivados de la caña de azúcar, pero son hechos de las melasas de esta, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado, como dije antes, seguimos siendo fiel a la fórmula, al sistema de elaboración que instauró nuestro primer maestro ronero, mi bisabuelo en este caso, en el año 36 en la aldea, en Gran Canaria, a la destilación directa del jugo de caña. Para eso, este sistema de elaboración consiste en básicamente obtener el jugo de caña, fermentarlo y luego destilarlo, ¿no? Potencial hay, porque nosotros estamos creciendo, estamos ampliando mercados, nuevos horizontes y las expectativas son buenas, con lo cual el que, como hasta ahora en estos últimos años, hay muchos cosecheros que se han querido sumar también y con pequeñas plantaciones. Nosotros no somos partidarios de que se planten grandes extensiones de terreno, porque bueno, también tenemos que mantener un equilibrio entre la caña cultivada y la que realmente necesitamos, puesto que no somos los únicos a los que el destino de este cultivo viene, ¿no? A nuestra destilería. Queremos que hayan una diversidad de cosecheros, no concentrar la caña de azúcar en muy pocos cosecheros, sino todo lo contrario, que hayan, como en este caso actualmente hay entre 30 y 40 cosecheros que, de los que dependemos, ¿no? Actualmente hay una subvención por parte del Cabildo de La Palma, una subvención que bueno, me gustaría que pudiera ser un poquito más elevada, pero incluso a nivel del Gobierno de Canarias. Al final yo lo que trato es que sea por un lado o sea por el otro, que al margen del precio que nosotros pagamos, pues que el cosechero tenga algo para completar un precio final más acorde un poco
con las circunstancias del mercado, ¿no? Una empresa no debe de parar nunca de invertir. Esto yo lo he vivido desde que cuando veníamos a ayudar a nuestro padre cuando éramos pequeños, cuando ya éramos más granditos seguíamos viniendo a ayudar, cuando yo he estado ya aquí de lleno al 100%, ya lo estoy viviendo en mis propias carnes, donde ha habido una evolución constante. O sea, y esto no puede parar, porque te paras y llega un momento que pues, acabas muriendo, ¿no? Bueno, ha habido una gran evolución, como te dije antes, en cuanto a desarrollo de productos, cambios de imagen, nuevos formatos, adaptándonos a las nuevas circunstancias del mercado, mejor posicionamiento en el mercado, mejorando la distribución, en cuanto a infraestructura, inversiones en maquinaria, en depósitos, aumentamos el parque de barricas, o sea, todo al final es avanzar. Esto no debe crecer, no debe parar, seguiremos haciendo nuestras inversiones para que mejorar la productividad, mejorar la eficiencia en cuanto a la producción, reducir en la medida de lo que se pueda pues los costes de producción y ser cada vez más competitivos, ¿no? Esto nos hará, pues, debe de redundar en un mayor número de ventas y, por lo tanto, un mayor número de ventas significa también que necesitaremos más caña de azúcar. Al final, siempre vamos a parar al mismo sitio, ¿no? A la caña de azúcar. Bueno, somos conscientes y por eso estamos desde la Administración apoyándolo. El año pasado, cuando nos proponen esta iniciativa, la valoramos muy en positivo y los incentivamos para que este año se pudiera también hacer. Y en eso estamos, colaborando con todo este tipo de iniciativas que vienen a ayudar al cultivo y también a la promoción del pulque del municipio. Bueno, para el municipio de San Andrés es un evento muy importante, que tengamos aquí la destilería de Aldea, es una empresa de bastante importancia, que no solo están promocionando su propio producto que ellos promocionan, sino también están trabajando con un producto que es historia de nuestro municipio, como es la caña de azúcar, y que al fin y al cabo San Andrés y Sauce sin la caña de azúcar pues no hubiera sido lo que es hoy en día. Por tanto, iniciativas como esta tenemos que apoyarlas desde el ayuntamiento, porque indirectamente, si bien la iniciativa es para comercializar y dar a conocer el producto de la familia Quevedo, directamente está promocionando y poniendo en valor este producto que es la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar en La Palma podría ser perfectamente un cultivo complementario, la materia prima ecológica de un producto natural demandado con una singularidad y exquisitez propia y que sitúa a la isla de La Palma como referente de un ron único, detrás del cual hay una historia interesante, familiar, costumbres, tradiciones, que hoy la destilería pone en valor en la Feria de la Caña y del Ron, en la que no falta el concurso y, por supuesto, la música cubana.